No, no, porque si es de diversión, le voy a decir que quitando los cuatro focos de la discoteca y tal, que yo no sé si hay alguna por ahí rara, el resto yo no veo que haya diversión de ninguna clase. Cuando llegan los carnavales, que están aquí en la Plaza Alta, que hay un tumulto allí, que yo no sé qué hacen allí la mayoría de la gente, nada más que empujándose, y tres que cantan allí algo en un escenario, eso no es diversión, ¿no? Me parece a mí. Con respecto a lo cultural, sí, pero con respecto a lo divertido, me parece que hay mucha falta para la juventud. No tienen dónde ir, no tienen dónde salir y realmente falta bastante. Que es verdad que deja mucho que desear en cuanto a cosas culturales. Eso es una cosa que siempre se ha notado. Hay algunas cosas que merecen la pena, pero son muy pocas, muy escasas, y Algeciras se merece bastante más. Hasta cierto punto, el alcalde este nuevo que ha entrado, te puede decir que le da un pequeño boom a esto de. Pero vamos, de ahí a eso queda todavía un trecho muy grande. Bueno, a ver, según, porque por ejemplo en verano sí está más apagada, también en verano parece que se hace más temas de playa y eso. Y por lo demás en invierno, bueno, pues están los sitios para salir por la noche, los pubs. Al final siempre vamos todos a los mismos sitios. Eso ya, según cómo se lo plantee cada uno también. El alcalde está muy mal de la cabeza, está grave, está grave. Algeciras es todo lo contrario y es una pena, porque es nuestra ciudad y siempre ha sido una ciudad alegre, con muchas perspectivas y verdaderamente va lentamente hacia abajo. Pues hace falta eso, gente que se preocupe en que haya conferencias, que haya teatro, que haya actividades deportivas, que nada más que se limitan los cuatro partiditos de los niños por ahí, por los campitos esos que hay por ahí, y luego incluso el pabellón cubierto. Los domingos, bueno, algunas veces hacen un partidito de waterpolo, otras veces de baloncesto los niños, pero se acabó. En tema de cultura, yo entiendo que no está, hacen cosas, pero no lo publican demasiado, entonces hay gente que no se entera. Deberían poner más carteles y anunciarlo más, porque a lo mejor se anuncian los conciertos y eso, pero las charlas del auditorio de José Luis Cano, eso no lo publican. Yo opto porque lo publiquen más. Hay que concretar las cosas para que eso pues empiece a funcionar. Eso no es solamente el deseo, que el deseo vale, pero no solamente es el deseo. Y el ayuntamiento es el idóneo porque es el donde nosotros podemos acudir para que eso se concrete. O si pudieran poner una zona lúdica sería bastante bueno, puesto que la juventud se tiene que salir fuera de Algeciras con el correspondiente peligro que lleva esto a fuera a ver cine y a divertirse, porque es que realmente no hay nada. Porque hagan cosas buenas en fin de la juventud. Nosotros, a fin de cuentas, ya hemos pasado la etapa esa. Pero la juventud no puede estar a base de droga y alcohol en un rincón esperando que lleguen los municipales yendo como a lo multi. Hace falta desde el ayuntamiento y desde la sociedad otro ambiente cultural y otro empuje de todos los grupos sociales de la ciudad.